Bienvenidos al canal, ahora tenemos, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo, como vieron, con un haul de Hobby Lobby. Fui a Hobby Lobby, grabé muy poquito porque había mucha gente. No podía grabar realmente mucho. Me hubiera gustado grabar más porque tienen un montón de cosas. Así como que muchísimos pasillos de cosas navideñas, súper bonito todo. Pero realmente había mucha gente, entonces no pude grabar muy bien. Pero bueno, sí les grabé un poquito de lo que vi. Y pues les voy a mostrar lo que compré. Bueno, lo primero que compré fueron estas, que son unas bolas de styrofoam. Es 8 piezas, tenían todo de Navidad, estaba 50%, este se me hizo súper barato. Agarré pues ahora sí que la promoción que había de Navidad. Y bueno, pues este me costó $2 porque era de $3.99. So, todos los precios que vean me costó básicamente la mitad. Y bueno, estas, les digo, son bolas de styrofoam por $2. Se me hizo súper bien. Y son de estas como más duritas, porque ya ven que están las otras que son como... no sé cómo se le diga. Que sueltan como mucha basurita. Y estas son de las que son como más planas. Entonces, bueno, pues qué bueno que encontré esas. Me gustan estas. También agarré estos. Y esto los agarré porque... ahora en Halloween ocupé mucho verde, entonces casi me acabé todos los limpiapipas verdes que tenía. Entonces encontré estos y bueno, estaban en $2.50 por $200. Y agarré estos porque se traía verde, trae blanco, trae rojo, pero traía pues mucho verde. Entonces sí, la verdad es que sí ocupaba de este. De hecho también fui a Dollar Tree y compré otros, pero los otros que compré son brillosos y esos no son con brillo. Entonces bueno, quería pues tener como que las dos opciones. Y pues sí, por $2.50 agarré esos y tal, $200. Y también agarré esas cositas que son como embellishments, como son como tipo botones, pero vean qué bonitos. Son 3 botones, pero eso yo no los voy a utilizar como botones. Yo creo que los voy a utilizar para alguna manualidad. Y me costaron $1.50. Y vean qué bonitos. Trae a la señora Claus, trae a un reno y trae al Santa Claus, el señor Santa Claus. Se me hizo precioso todo esto. Entonces bueno, agarré un paquetito, de hecho solo les quedaba uno y pues fue el que agarré. Lo bueno, porque este era como que a lo que iba y no lo encontraba y por fin encontré y nada más había uno. Pero bueno, no importa, encontré uno. Y agarré esos, que esos me salieron también en $1.50. Y vean, son estos los quiero para poner así como, utilizar como miniaturas, a lo mejor para casas de muñecas que haga, para habitaciones, para mi casa de Barbie. Puedo inclusive hacer los aretes, o sea, tengo muchas opciones con estas cositas, porque pues como les digo, son caramelos, pero así pequeños. Y bueno, vienen 20 piezas, entonces pues se me hizo muy bien y pues agarré ese. También agarré estos que son pues más grandes. De hecho, estuve a punto de agarrar unos que eran igualitos a estos, pero el tamaño era más como este. Pero dije, no, me gustaron más esos porque están como que más rojos. Estos son como metálicos y esos son así como con brillo. Entonces se me hace que esos van a soltar muchísimo brillo. Se ven muy bonitos, pero estoy segura que van a soltar demasiado brillo. Entonces mejor, a ver, dejé el otro de estos en este tamaño. Me traje este y este porque pues son más grandes. Entonces, bueno. Pero se me hicieron muy bonitos. Lo único que sí, se me hace que van a soltar mucho brillo. Porque inclusive aquí en el paquete ahí se ve como que ya están soltando. Entonces, bueno, a ver cómo me va con eso. Ah, y encontré este también. Les digo que quería este, pero bueno, encontré también este. Y también me costó $1.50. Y vean qué bonito está. Este trae 3 renos y trae dos arbolitos de Navidad. Son 2 arbolitos y 2 renos. Pero están bien bonitos. Y también son botones. Super cute. Esos se me hicieron preciosos. Tenían muchos diferentes, pero agarré como que nada más estos dos que fueron los que más me gustaron. Y agarré esta cosa que esta sí me costó $6, $5.99. Esta no tenía promoción, pero igual la compré porque esta sí creo que la voy a ocupar mucho. De hecho, ya había comprado una y se me perdió. Espero encontrarla. Es de codos. Pero si no la encuentro, pues bueno, ya por lo menos encontré otra. Compré otra. Y este básicamente lo que es que tiene como que el chip así como con pegamento. Y ya le puedes levantar lo que vayas a hacer y lo pegas y ya. O sea, no tienes que estar así como que con las uñas o con una pincita, nada. O sea, esta la simplemente pegas y ya lo pegas donde quieres. Y tiene 2 lados, un lado delgado y un lado grueso. Entonces, bueno, pues agarré este. Y compré varias calcomanías. Vean estas, qué bonitas. Estas me encantaron porque son como de 3D. Parecen como si fueran snow globes. Y estos me encanta ponerlos estos en mis casitas. En mi casa de Barbie siempre
pongo de estos. De hecho, seguramente ya han visto. Y estos son como que más grandes, entonces creo que se van a ver bien bonitos. No sé todavía cuál voy a poner, obviamente, porque tengo, hay dos de cada uno. Después a ver cuál pongo, pero están bien bonitos. Igual, estos me costaron $2.49. Y estos son para calcomanías, pero son en 3D. Super cute. Y voy a sacar aquí porque tengo más calcomanías, que compré un montón. Vean, encontré esas también. Estas también a la mitad. Y bueno, estas, vean, andaba buscando unas así como con galletas de jengibre y no encontraba ningunas que me gustaron. Anduve buscando y buscando y buscando, y por fin, hasta que mi sobrina dijo, mira, tiene esas. Y es como que, ay, esas están perfectas, porque habían unas que estaban como que muy oscuras, pero todas eran iguales. Y luego habían unas que eran como que diferentes los diseños, pero el color estaba como bien bajito. O sea, no me gustaba. Y cuando vi mi sueño este, así como que esa está perfecta, porque vean, trae dulces, trae caramelos, trae casitas, trae tacitas de chocolate caliente, copos de nieve. O sea, trae muchas opciones. Y trae los monitos de las galletas de jengibre, que era lo que yo quería. Está bien bonito. Y aparte son de esos como duritos, así como esponjoncitos, no sé cómo se diga. Like puppy. Vienen esos. Y también agarré este que se me hizo precioso. Este pues era que de 1.25. Pero vean qué bonitas calcomanías. Este me recuerda mucho como las calcomanías de antes, cuando yo estaba pequeña. Solían vender mucho estas así como con brillo de ese tipo. O de este material. Y me encantan, vean. Trae galletitas, trae la casita de galleta. Trae el tren. Nutcrackers, dulces, esferas. O sea, trae muchas cosas. Un angelito, un hombrecito de nieve. Me encantó este Santa Claus, se me hizo precioso. O sea, trae muchísimas. Entonces, bueno, este se me hizo muy, muy bonita. Este paquete. Agarré ese. Agarré este otro también, porque este me pareció que va a estar perfecto como para las casas de muñecas también. Para las habitaciones que me gusta hacer en Navidad. Todo ese tipo de cosas. Porque vean, son como botitas. Y todas son así como que diferentes. O sea, esta y estas son como parecidas, pero, o sea, realmente son diferentes. Están como que al revés. Están bien bonitas y traemos acá atrás. Pero se me hicieron bien, bien bonitas. Entonces, bueno, pues dije yo, no, si me las traigo, esas trae 16 piezas. Esta ya ni le dije, esta trae, ya ni les dije. Esta trae 37 piezas. Esta trae 28 piezas. Y esta trae 16 piezas. Pero se me hicieron muy bonitas. Entonces, bueno, a ver, escogí esas. Y escogí estas otras de Santa también. Estas traen 32. Y vean estas, qué bonitas. Estas son como de papel, pero traen así como pedacitos, así como con metálicos. Están preciosas. Estas se me figuran los Santas así como muy vintage. Como una vibra muy vintage. Se me hicieron bien bonitos. Me encantan, vean los renos, el Rodolfo con su nariz roja. Están súper bonitos estos. Me gustaron mucho. Trae arbolitos de Navidad y así, flores y así, pulseras. Y estos se me hicieron muy padres. Estos vienen siendo más bien como... Este me costó unos 50 porque dice 3. Estos vienen siendo más bien como de tipo como esferas. Porque vean, traen así para colgarse. Pero estos ya los voy a estar utilizando como si fueran cuadros. A lo mejor para mi casa miniatura. A lo mejor para hacer algún shadow box. Cualquier cosa. Sirven como cuadro. Nada más le quito lo que es el colgante ese. Y va a quedar como si fuera un cuadro. Y ya están listos. Ya no tengo que hacerlos. Básicamente. Dije yo, eso está perfecto porque eso me va a ahorrar tiempo. Ya no tengo que hacerlos. Simplemente los quito de aquí, los pego y ya. Y pues básicamente fueron que 6 por 1.50. Entonces se me hizo muy bien. Básicamente como una peseta cada uno. O sea, se me hizo súper bien. De hecho, este nada más había un paquete. Estaba buscando a ver si encontraba más. Porque dije, igual puedo reemplazarlo de adentro. O les pego una calcomanía o algo y ya los hago ver diferentes, pero no, era lo único que encontré, no encontré más. No sé si era el último o de plano no los encontré, no sé. Y traje también esos que son letreritos de Merry Christmas. Trae 4 piezas, 2 en rojo y 2 en verde, y todos son iguales, dicen así nada más Feliz Navidad, o sea Merry Christmas. Por unos 50 pues son 4 piezas. Entonces bueno, me traje esos, pues creo yo nada más como para adorno de algún, no sé, para alguna manualidad, pero se me hicieron padres. Agarré esos. Y esa es una de las cosas favoritas que compré. ¡Vean esto! Esos me costaron $2 porque pues igual estaban a la mitad. Pero vean qué bonito. Son unos arbolitos de Navidad. Pero vean, son de colores. Hay negro, hay rosa, azul, rojo, dorado, blanco, plateado, color como cobre y el verde.
Están bien bonitos. Tenían de muchos, tenían todos en blanco, tenían todos en, me parece que dorado, y luego tenían otros que eran todos verdes, unos verdes sin brillo. Pero estos se me hicieron preciosos porque son así como que multicolor y aparte tienen brillo. No se alcanza a ver, pero tienen como destellos de brillo. Entonces se me hicieron bien bonitos estos. So, vienen 9 arbolitos por $2. Se me hizo genial. So, sí, eso fue como que de mis cosas favoritas que compré. Y lo último que compré fue este. Y eso yo creo que lo voy a estar pintando aquí en el canal. Tenía ganas de hacer un nutcracker. Encontré este y dije, ese está perfecto. Y aparte, oh, no me fijé que está quebrado de aquí. Oh my goodness, no me fijé eso. Pero bueno, ni modo. Este era de $5, me salió $2.50. Eso se me hizo muy bien y este pues lo puedo pintar. Entonces yo creo que lo voy a pintar, lo voy a decorar. Así que bueno, si quieren ver eso, pues déjenme saber en los comentarios. Si lo quieren ver pronto, porque de hecho sí lo pienso hacer. Lo único que no sé qué tan pronto lo voy a hacer, así que déjenme saber si les gustaría ver eso pronto o ya que se acerque más a Navidad para subirles ese video, pero este sí lo quiero pintar en cámara, creo que va a estar bien, bien bonito. Este me gustó mucho. Entonces, de hecho tenían este tamaño y tenían otro que era más grande, pero el más grande dije, no, no quiero uno grandote porque no tengo dónde ponerlo y este lo puedo poner en mi escritorio porque está chiquito. Entonces, pues sí. Ya luego lo estaremos pintando aquí. Y pues eso fue ya lo último que compré. Les digo, fueron un montón de cosas que compré. Pero pues estaba todo bien barato. Les digo, todo lo de Navidad, absolutamente todo lo que decía Christmas, estaba al 50%. Tenían esferas, tenían pues de todo. Muchísimas calcomanías. Tenían toda una sección de puras calcomanías. Nada más que bueno, pues yo estas fueron las que escogí. Realmente quería agarrar más, pero lo dije, ¿qué voy a hacer con tantas calcomanías? Se me va a pasar una vida y ni las voy a usar. Entonces nada más agarré como que las que más me gustaron. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.